Eh, les voy a leer eh, un poema de La luz de mis ojos. Está dedicado, pues, a lo que realmente es la luz de mis ojos, que es mi hijo Javier, único hijo, a Cristina Ureta Pascual, que es mi nuera, a Kira y Canelo y a mi familia. Kira es mi nieta perra en su animalidad más humana. No muerde, Kira, su cuerpo se cimbrea cuando me mira. En su mirada su amor se ve, se siente, toda ella es luz. Siempre me espera, manteniéndose atenta a mi silbido. No importa, es ella mi alter ego, me espera, siempre me aguarda. Me corresponde con la atención debida a mi cariño. No pide nada, aún así, generosa, todo lo ofrece. La perra vida se hace dulce y segura cuando ella está. Canelo en su inocencia, bondad felina, corazón de manzana, flor de naranjo. Desoxirribonucleico. Transformación y cambio, onda y velocidad, como en cinta de Mobius, las partículas van, fluyendo y engarzando en hélice espacial, en ácido desoxirribonucleico está. Desde el íntimo átomo al universo mar, se transforma de nuevo, la energía se va, el color de sus ojos, el talante al amar, felicidad, viveza, trayecto sideral, el futuro, el recuerdo, el querer, el soñar, en la gacela viva, en la montaña al bar, como en cinta de Mobius, el presente será un universo estrella, sólo la luz dará. En hélice de está, en el perfil del aire, en el margen de sal, fidelidad de tierra, fuerza por cautivar, se transmuta de nuevo la energía en hogar, en calor se transforma otra letra, otra faz, cambio y liberación, existencia al azar. De nuevo en biología la energía se da, química vuelve a ser átomo celular. Cambio y sublimación, ida y vuelta, cantar, liberando a calor, ciencia, física y zar. Enlace, desenlace, color, tiempo espacial, ida y vuelta de átomos, masa y velocidad. Rayos gamma o betas sin fin y sin parar. Invariable en el tiempo, materia, identidad, como en cinta de mobio en vibrante oscilar.